Juan Carlos, nuevamente te saludo y efectivamente hoy arrancó esta jornada de vacunación contra COVID-19 para la población de 17 a 15 años de edad y créeme que todos los centros de vacunación lucieron abarrotados. Aquí te presento las siguientes imágenes. Arrancó con gran afluencia la jornada de vacunación contra COVID-19 para los menores de edad de 15 a 17 años en la ciudad de Puebla y la zona conurbada. Muy feliz estoy porque pues de alguna manera ya estamos, entre comillas, un poquito más seguros y pues a regresar a nuestra normalidad. La mayoría de los centros de inoculación, como el Hospital para el Niño Poblano, el Centro Expositor, el Hospital General del Sur, el Deportivo Tlatchi, así como los centros de salud de municipios como Coronango, Ocoyucan y Santa Isabel Cholula, presentaron enormes filas de jóvenes que con entusiasmo, nerviosismo y felicidad acudieron desde la madrugada para apartar su lugar y ser los primeros en recibir su primera dosis contra el COVID-19. A la 1 de la mañana para ser de las primeras y no tener contacto con mucha gente por prevención. Con el regreso a clases, pues para nosotros como papás, pues mucho mejor. Había mucha gente, pero todo bien, muy bien organizado el evento. Y pues, sí, mucha organización y pues, qué bueno que se haga así la vacunación. La mayoría de los menores acudieron en compañía de sus padres o abuelitos para hacer fila durante varias horas para llegar a los módulos de vacunación. Llegamos desde las 3 de la mañana, yo acompaño a mi hijo. Y también son vulnerables y pues también qué bueno que ya están vacunando y pues igual así sigan para los demás niños que también les hace falta. Bien a dos, ¿sí? De que ya vamos a estar un poco más seguros. Ya, con toda precaución, ya. Ya podemos salir. Sin embargo, hubo varios jóvenes que no lograron ser vacunados porque llegaron solos, ya que sus padres tenían que trabajar. Y es que para que los menores puedan recibir la vacuna, tienen que acudir con un adulto. ¿Por qué no trajimos a nuestros papás? Se supone que tienen que acompañarnos. ¿Y por qué no vinieron sus papitos? Mi mamá está trabajando, igual mi papá, entonces no tengo quien me acompañe. Ese es el problema, ¿no? Pero traen su responsiva, ¿no? Sí. ¿Y ni con eso? No. Dijeron que tiene que venir un adulto con nosotros. Realmente no hubo la información necesaria en el cual presentar, bueno, teníamos, los papás teníamos que presentar la credencial del lector y pues muchos chicos vinieron solos y pues no los vacunaron si no venían acompañados de un adulto, ¿no? Dilatamos como 3 horas para pasar. También recibieron su segunda dosis de Pfizer los menores de 12 a 17 años con morbilidades y las segundas dosis de Sputnik o AstraZeneca para los mayores de 18 años de edad y los rezagados. El viernes le toca vacunarse a los jóvenes con apellidos de la L a la Q y el sábado con los apellidos de la R a la Z. No olvide llevar los siguientes documentos: preregistro de vacunación, CURP, comprobante domiciliario, credencial del menor, puede ser de la escuela o pasaporte, carta responsiva y una copia del INE del padre o tutor del menor. Recuerde que es necesario que el menor esté acompañado de un adulto para poder recibir la dosis de la vacuna. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Juan Carlos, reiterarle pues a todas las personas que van a venir en los próximos días que traigan todos sus documentos completos porque es indispensable y obviamente también que los acompañe un adulto porque tienen que ingresar con el adulto. Si vienen solo los menores no serán vacunados. Esa es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Cintia. Y ese adulto, además, debe llevar su identificación oficial.